La periodista Lidia Cacho publicó el libro Los demonios del Edén, en el que destapa una supuesta red de pornografía infantil protegida por políticos y empresarios. Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón llevarán su historia a la pantalla grande. De acuerdo con Juffos, Cacho reveló que los cineastas han escrito al menos nueve guiones para la película de su libro y ya están decidiendo quién la encarnará. Representante de Demi Lovato habla del estado de salud de la cantante en una entrevista que dio. A Vanity Fair, Lidia reveló que el proyecto se concretó en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Morelia FICM. Sin embargo, la idea se había planteado años atrás gracias a la amistad que tiene Cacho con ambos directores. Lidia Cacho también detalló que la directora de la cinta será Patricia rigen quien previamente dirigió bajo la misma luna y los 33 el drama que recuperó la historia de los mineros que quedaron atrapados en una mina en Chile durante dos meses. Asimismo, expuso que la productora Berta Navarro también se unirá creador de Rick and Morty en polémica por vídeo. Pedófilo, hemos trabajado tanto el guión que mientras más trabajamos, más me doy cuenta no solo que me convertí en sobreviviente, sino que puedo verlo de lejos. Puedo ya ver lo positivo de los demonios. Los demonios del Edén es una investigación periodística que se publicó en 2005 y destapó una red de pornografía infantil que supuestamente es protegida por políticos y empresarios como Jin Sukarcuri, el exgobernador del Puebla, Mario Marín, el priista Emilio Gamboa y el actual mandatario de Veracruz, Miguel Ángel Yunes. el libro la llevó a ser víctima de represalias. .n.